NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. San Juan Pablo II, que entre otras cosas escribió una encíclica sobre fe y razón, nos dice en esta encíclica: la verdad, con minúscula, nunca puede oponerse a la verdad con mayúscula. No puede haber contradicción dentro de la verdad. Pero vamos a entrar en el tema a fondo y vamos ante todo a saludar a Mónica Nova, doctora en biodiversidad, más exactamente, que nos acompaña y que, bueno, desde Venezuela hoy está con nosotros, no muy cerquita en el espacio, pero sí en el alma, que sí. Sí, claro, de corazón y de mente y de alma, por supuesto. Bueno, pues, Mónica, ¿por qué entonces, si con esta gran, esta aplastante lógica del Papa San Juan Pablo II, que era un estudioso también, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan común oír personas que dicen que la fe y la ciencia son como enemigas o que no se llevan bien? ¿Eso no es cierto? No, por supuesto que no, pero desafortunadamente prima la frase de repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad. Y esta frase de hecho es atribuida a uno de los mayores jerarcas nazis, el Joseph Goebbels. Y realmente si lo vemos con una visión muy amplia, pues se adapta perfectamente a esta supuesta tensión, ¿no?, que se ha vivido desde siempre entre lo que es la ciencia y la fe. Pero, mire, o sea, es que uno no se puede ni siquiera detener a esas cosas. Son tantas de verdad las aportaciones que ha hecho la Iglesia Católica al desarrollo científico a lo largo del tiempo, pues, que en realidad nos daría para muchísimos programas para poderlas enumerar. Pues, ¿sabes qué? Bueno, de hecho, ya hemos tratado algunos, ¿lo recuerdas? Hemos hablado claro, de varios científicos que han sido hombres de fe eminentes, ¿no? Y que yo creo que su fe les ha ayudado a ser más constantes en el trabajo, más rigurosos, más honestos en su trabajo científico. Incluso de sacerdotes. Correcto, como el padre Lemaitre. Como uno de ellos, o Copérnico. Bueno, ¿ha habido momentos de esta es una pregunta. Han existido, eso sí que lo sabemos, momentos de fricción, quizás entre personas a lo largo de los siglos, ¿no? De fricción entre personas que defendían una verdad científica y otros que defendían una verdad religiosa. ¿Qué pasó? Claro, por supuesto que sí, hermana, como en todas las relaciones humanas. Pero como le digo, las aportaciones de la Iglesia a la ciencia superan con creces los desacuerdos que en el pasado pudieron haber tenido. Y que era quizás por falta, yo creo, de precisión en los términos, por ambas partes. Mónica, sí. Es importante, se puede preguntar a algún oyente, que si es importante que un científico sea creyente o incluso católico, o en realidad no tiene importancia que profese una religión a la hora de ejercer la ciencia. Bueno, en relación al ámbito de la carrera científica, podríamos decir que las creencias son irrelevantes. Tan brillante o tan poco brillante puede ser un científico creyente como un ateo. El método científico pues no requiere de la fe ni de su ausencia, pues evidentemente para su desarrollo. Pero la ventaja, claro, que tiene un científico católico es que sabe que todo tiene un sentido, ¿no? Eso es fundamental. Y un propósito, un para qué. Sería como estar viendo una película conociendo ya que el final es favorable. Entonces ya todo adquiere pues una finalidad lógica, ¿no es verdad? Claro, por supuesto, pero este conocimiento pues no lo aporta la ciencia, sino la fe. O sea, digamos,
Lo que sí es importante para nosotros es como pasar de pensar que somos una simple mota de polvo en un vasto universo o sea, que dominado por fuerza, pues digamos, nos supera. Nosotros tenemos que saber que a pesar de lo infinitamente pequeños que somos, pues somos hijos de Dios y sabemos que ese Dios es un Dios de amor que nos ha prometido una vida eterna. Y eso es algo, ¿no? Eso nos da esperanza, o sea, no, y también nos da, de alguna manera, cambia nuestra forma de entender el mundo, la naturaleza. Por Eso no lo supuesto. da la fe. Eso nos lo da la fe y no lo da la ciencia. Pero lo bonito es que la ciencia y la fe, como has comentado desde el inicio, nunca pueden estar verdaderamente reñidas, opuestas. Porque, vamos a ver, hablan de cosas diferentes, tú nos lo has dicho muchas veces, son dos formas complementarias de conocer la realidad. Remitimos a nuestros amigos oyentes que estén interesados en el tema a que lean completa la encíclica de San Juan Pablo II sobre razón y fe, o mejor dicho, fe y razón, Fides et ratio. Por ejemplo, la realidad que estudia la ciencia pues tiene unos límites y en realidad no tiene por qué decirnos nada sobre Dios, porque no, el conocimiento de Dios no depende de una ciencia exacta, de una ciencia empírica, sino de la teología, que es el estudio de Dios, ¿no? Y la teología no se ocupa tampoco de explicar cómo funcionan los volcanes, porque no es lo suyo, ¿no? Correcto, la ciencia, como lo hemos siempre dicho, tiene sus límites y un ámbito de acotación pues un poco acortado, ¿no? Y preguntas como ¿quién creó, por qué creó, el papel del hombre en la creación o por qué hay algo en lugar de nada? Pues van muchísimo más allá del ámbito de la ciencia y pues evidentemente su respuesta hay que buscarla por otras vías. Exacto. Pero el ámbito de estudio de los científicos es inmenso y yo creo que cada vez es mayor. Y esto es muy interesante y yo creo que nuestro creador nos ha dado precisamente la inteligencia, la virtud de la estudiosidad, pues con ese buen deseo de conocer Claro. todo lo que nos rodea y a nosotros mismos, por cierto. Exacto. Mira, volviendo al tema que en realidad es el que hoy nos va a ocupar, las partículas que forman el universo con las que está hecho, un poco los ladrillos, ¿no? Con los que está hecho nuestro universo, cada vez lo conocemos mejor, aunque no podemos presumir de que lo conocemos perfectamente. Estamos aquí hablando ya de micro, ¿no? O sea, de hablar de las partículas subatómicas. Porque sabemos que el universo está formado por átomos y que la tabla periódica de los elementos, pues nos describe todos los elementos que existen. Pero, atención, tenemos la certeza de cuáles son las partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que los átomos con las que está hecho el universo. Pues hermana, certeza como tal no, pero aproximaciones sí, ¿no? Lo que sí se sabe es que solo se acabará de entender la composición del universo si se descubren las distintas partículas, o sea, las partículas elementales que constituyen, digamos, la interacción o las fuerzas que las mantienen unidas y es lo que forman, digamos, todas las cosas. Pero estas inquietudes vienen desde muchísimo tiempo. Ya, por ejemplo, a Demócrito, que fue hace 400 años antes de Cristo, pues desarrolló la teoría de que el universo estaba formado por espacios vacíos y un número, digámoslo, casi infinito de partículas invisibles que se diferencian unas a otras en su forma, en su posición y en su disposición. Bueno, pues Demócrito, para haber dicho esto, haber intuido esta realidad, o sea, de una forma tan remota y sin instrumentos, estuvo bastante acertado. Bastante. Efectivamente, ¿cierto? Sabemos, de hecho, que toda la materia está formada por átomos y la idea de buscar los ladrillos fundamentales, esos más pequeños e indivisibles,
con los que construir la materia siempre ha preocupado, pues, al científico, es normal, al investigador, pero desde Demócrito, ¿qué es lo que hemos ido averiguando? Bueno, pues remontémonos desde el siglo XX, cuando hubo un boom de la física, y ahí la física nos dejó una visión, pues, extremadamente precisa de los componentes fundamentales de la materia, es decir, de las partículas elementales y también de las leyes que regulan ese comportamiento. Que no sé, no, cuando yo digo las leyes que regulan ese comportamiento, nos referimos a las interacciones fundamentales, ¿no? Pero dime, sabemos que, fíjate, hemos saltado del 400 antes de Cristo al siglo XX, o sea que 24 siglos. Sabemos que el siglo XX fue fundamental para la física, efectivamente. Y de hecho también tú nos has narrado en una gran cantidad de programas, pues los, digamos, todos los avances de la física a través de la historia. Ha sido apasionante. Pero claro, en siglo XX tenemos científicos de la talla de Alberto Einstein, que revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad, o el surgimiento de la mecánica cuántica con Heisenberg. Esto fue a principios del siglo XX, ¿verdad? Y me parece que debe haber otros científicos que quizás no conozco, ¿no? Pero sí, ¿se acuerdan de Schrödinger? Que fue también contemporáneo de Heisenberg. Ah, de acuerdo, ¿ves? No lo tenía tan presente, pero ¿cuándo se pudo comprobar empíricamente, de verdad, que existían partículas más pequeñas aún que los átomos? Pues, como veníamos diciendo, durante mucho tiempo se pensó, pues, que los átomos eran como las partículas más elementales de lo que estaba hecho. Luego nosotros aprendimos que estos átomos en realidad están hechos de partículas aún más pequeñas, como por ejemplo los protones y los neutrones, que son los que conforman el núcleo de átomo, y también los electrones, que son los que orbitan alrededor de ese núcleo. Uh-huh. Pero pues hoy sabemos que incluso esos protones y esos neutrones se pueden dividir en partículas aún más pequeñas. Y dime, al dividirlos en partículas aún más pequeñas, en realidad, ¿cuántas partículas fundamentales hasta ahora se han podido detectar? Bueno, se han podido detectar 17 partículas fundamentales que al interactuar entre ellas, digamos por la influencia de esas fuerzas, conforman todo lo que conocemos del universo. Y a ese conjunto de 17 partículas y fuerzas se les conoce como el modelo estándar. De acuerdo. O sea, vamos a recordar aquellas cuatro fuerzas de la naturaleza, las hemos repetido reiterativamente a lo largo de los programas, y yo creo que hasta yo me acuerdo. Sí, claro. Las fuerzas o interacciones fundamentales que son conocidas hasta ahora son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Bueno, esto nos recuerda, ¿verdad?, a todos al padre Manuel Carrera, gran científico que ya murió hace unos años y que solía repetir que la materia solo se puede explicar a través de estas cuatro fuerzas fundamentales. Ahora, podríamos preguntar, con los avances que ha habido y que también conocía el padre Carrera, ¿no? Estos, los avances que hemos nombrado, ¿hay alguna teoría alternativa a este modelo estándar de partículas? O sea, que sea diferente, otra teoría que valga también, que se pueda proponer. Pues más que decir que hay otra alternativa al modelo estándar de partículas, digamos, sería como mucho más apropiado hablar de extensiones del modelo estándar. Más que, como le digo, más que alternativa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al hablar de alternativas podríamos decir que creemos que el modelo estándar está, pues, equivocado, que es incorrecto, pero en realidad no es así. El modelo estándar de la física de partículas es en de cierta manera muy exitoso, aunque está claramente incompleto. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque ha sido capaz de hacer predicciones muy precisas sobre el comportamiento de las partículas fundamentales, aunque todavía no nos permite responder algunas de las preguntas más profundas del universo. Ajá, pero te refieres más profundas, pero también del ámbito de la física. Sí, claro, del ámbito de la física. Aquí todo lo que, como decía el padre Manuel Carrera, todo lo que está fuera de la materia y el comportamiento de esa materia, no. No pertenece a la ciencia. Bien, sí. Vamos a ver. El modelo estándar nos dice
que todo el universo está hecho de unas partículas básicas, que son 17, que luego vamos a concretarlas, y que están gobernadas por cuatro fuerzas fundamentales. Amigos oyentes, ¿las recuerdan? La fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Bueno, tiene varios problemillas. Un problema que tiene el modelo estándar es que solo incluye tres de esas cuatro fuerzas fundamentales, que es la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. No incluye la gravedad, que es la que más se conoce, ya que es el que más nos afecta, digámoslo así, en mayor medida en la vida cotidiana. Claro. Pero es muy difícil, pero muy difícil encajarla cómodamente en el modelo estándar. Y esto es porque la teoría cuántica, que es la que describe el mundo microscópico, es decir, las partículas elementales, y la teoría general de la relatividad, la que utilizamos para describir el mundo macroscópico, es decir, como el, podríamos decirlo, el mundo real, son muy difíciles de encajar en un solo marco porque matemáticamente es también muy, muy, muy complicado. Pero el modelo estándar funciona bien porque hace posible explicar pues muchas de las observaciones y la mayoría de los resultados experimentales también se han podido lograr mediante este modelo. O Es muy interesante sea, esto. en resumido, es que no se puede encajar, en resumidas cuentas no se ha podido encajar lo que es esas tres fuerzas fundamentales, electromagnética débil y nuclear ¿Fuerte? fuerte con la gravedad. No se ha, Bueno. matemáticamente no se ha encontrado, digamos, una ecuación. Bueno, esto es también importante para un científico, la humildad, es decir, reconocer que no me encajan todas las piezas, que me falta algo por entender, por explicar, ¿eh? Y esto forma parte de, siempre lo hemos comentado tú y yo, ¿verdad?, en los programas, del verdadero científico, que no pretende como autoengañarse y convencerse de que ya lo tiene todo resuelto y de que su teoría es fantástica, ¿no? Esto es como cuando uno juega al sudoku, que a mí me gusta mucho. Pues ya lo he rellenado todo y veo que no me ha salido porque hay números que están repetidos de mala manera. Bueno, toca volver a empezar. Vamos a ver, ¿tiene otra limitación además de esta el modelo estándar, aparte de no encajar muy bien la gravedad con las otras tres fuerzas fundamentales en un solo modelo? Sí, según los físicos, el modelo estándar no aporta de momento como una respuesta satisfactoria a la física de neutrinos. Según este modelo, pues los neutrinos son partículas sin masa, pero pues en realidad no es así. ¿Por qué? Porque gracias a los experimentos se sabe que tienen masa, pero que esta masa pues es muy, muy, muy pequeña. Así que se necesita, digámoslo, una extensión del modelo que explique cómo se origina esa masa. Otro problema que tiene el modelo estándar es que solo explica alrededor de un 5% del contenido total del universo en cuanto a energía y a materia. Pero las observaciones dicen que un 27% tiene que estar compuesto por materia oscura, que es la que interacciona gravitacionalmente pues, con el resto de la materia. Y pues que en realidad no se puede ver. Bueno, todo esto tiene cierta lógica, porque, o sea, el problema se sitúa en torno al tema de la gravedad. El modelo estándar, ¿ha suministrado alguna partícula que pueda ser como una buena candidata para la materia oscura, o sea, para revelar la solución del problema? Pues no. Aunque los neutrinos constituyen, digamos, una parte mínima de la materia oscura, pero pues para explicar toda la materia oscura se necesita pues una partícula nueva. Y otro problema del modelo estándar, o bueno, más que problema, es que todavía no se entiende bien el problema de la asimetría materia y antimateria. ¿Se acuerda que yo les comentaba que, bueno, que el universo está hecho básicamente de materia, pero que podría pensarse que al principio, pues cuando se formó el universo, se debió haber producido materia y antimateria en cantidades casi iguales, pero que ganó la materia y que materia y antimateria se, digamos, se autodestruyen cuando están juntas. Pues para la constitución de ese universo nuevo, pues tuvo que haber una cantidad un poquito mayor de materia.
Y el modelo estándar, pues no nos da tampoco ninguna explicación del origen de esa asimetría, es decir, por qué existe un poquito más de materia que de antimateria. Eso es un problema, ¿no? Y otro problema estaría relacionado con la energía oscura, o pues realmente con contestar a la pregunta de por qué se está acelerando el universo, por qué se está expandiendo el universo aceleradamente. Se supone que está relacionada con la energía oscura, que constituye alrededor de, ojo, hermana, del 68% del cosmos, pero pues que se sabe muy poco. Y eso tampoco lo explica el modelo estándar. Amigos, este es el programa Adiós por la Ciencia que están escuchando en NSE Radio, en el control técnico Raúl García, en la locución la hermana Carmen Frauca que les habla y sobre todo en las explicaciones a nuestras preguntas la doctora Mónica Nova. Recapitulando un poquito lo que hemos aprendido hoy, el modelo estándar de la física subatómica nos dice que todo el universo está hecho de unas partículas básicas, 17 en total las que conocemos, que están gobernadas por cuatro fuerzas fundamentales. ¿Recuerdan? Fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y la gravedad. Aunque este modelo estándar tiene algunos problemas de comprensión, por ejemplo, no explica del todo bien la física de los neutrinos, o no logra encajar la gravedad con las otras tres fuerzas. Tampoco logra explicarnos el origen de la asimetría entre la energía, o sea, de la energía oscura de la antimateria respecto a la materia. Pero de momento nos dices, Mónica, que el modelo estándar, el que se ha usado hasta ahora, sí es exitoso porque explica buenamente pues el comportamiento de las partículas elementales y sus interacciones. Aunque vemos que tiene sus límites, Mónica. Hemos mencionado 17 partículas subatómicas, o sea, prácticamente son esos bloques más pequeños con los que se constituye el universo, No pretendemos mencionarlas a todas, por supuesto, pero no sé si nos quieres comentar un poco sobre algunas de ellas. Sí, pero antes quería aclarar una cosa. Sí. Uno de los problemas del modelo estándar es la simetría, es decir, la relación que hay entre la materia y la antimateria. Eso es algo muy diferente a lo que es la energía oscura, que es otro problema. El universo está constituido de materia, materia oscura y energía oscura. Y como les decía, ese 68% que calculan los científicos de energía oscura es lo que realmente está, o sea, tiene una influencia en por qué el universo se está expandiendo aceleradamente. De acuerdo, es lo ¿Sí? que no se Entonces, ha logrado explicar o sea, suficientemente. si no, ¿por qué? No, exactamente, es un poco complicado. Ya con respecto a la pregunta que me acaba de hacer, o bueno, que comente un poquito, no voy a mencionar aquí de verdad las 17 partículas, aunque son facilitas de Memorizar. decir, ¿no? Sí, porque tampoco tienen muchos nombres. Bueno, digámoslo así, estas partículas se dividen en dos grandes familias, que son los fermiones y los bosones. Los fermiones, que son como, digámoslo así, como los ladrillos de los que está hecho todo el universo, o sea, son como, imagínense como las piezas de Lego que, según cómo se combinen, forman distintos átomos. Como estos juguetes de los niños de Sí. construcción, ¿no? Como ladrillitos que se Exactamente, van. que tienen diferentes colores y Muy tal, y yo bien. formo eso y tal. Y hay 12 fermiones en total, que están divididos en 6 quarks y 6 leptones. Por eso le digo, no tienen tantos nombres, porque en realidad 6 quarks y 6 leptones. En otras palabras, toda la materia que conocemos está hecha de combinaciones de quarks y leptones. O de manera más general, todo lo que vemos está hecho de fermiones. Y en el caso de los bosones, son las, digámoslo, como los transportadores, las partículas que transportan las fuerzas
que hacen interactuar a los fermiones con esas fuerzas fundamentales. Y en total son cinco tipos de bosones. Y cada uno de ellos, digámoslo así, trabaja, ¿no? Es un transportador de una de esas fuerzas fundamentales que hacen interactuar la materia. Dime, ¿podemos decir que entonces los bosones son como los mediadores de fuerza o las partículas portadoras de las interacciones fundamentales que había, de las que habíamos mencionado, de los campos electromagnético, electrodébil, fuerte y Sí, claro. presumiblemente el gravitatorio? Claro, sí, pero en el gravitatorio no tenemos una partícula como tal. Hay una partícula hipotética que es el gravitón, pero no, como tal, no se ha podido ni comprobar, ni ver, ni absolutamente nada. Por ejemplo, el gluón, nosotros habíamos hablado en un programa también del gluón, que es el que transporta la fuerza fuerte y es el que mantiene unidos los quarks. Acuérdese, los quarks forman o los protones. Y el bosón W y el bosón Z llevan la fuerza débil y son, digamos, los causantes de que el núcleo de un átomo se desintegre y forme otro. Y esta sí es una partícula súper conocida, la que voy a decir, la de los fotones, que son los que llevan la fuerza electromagnética. Y con respecto, como le decía, a la gravedad, pues no, todavía no ha cedido. No se ha podido encajar en ese modelo estándar. Y por lo que ocurre es que pues la gravedad a nivel subatómico es tan, pero tan supremamente débil que pues que su influencia puede pasar mayoritariamente ignorada, ¿no? Por eso no es parte todavía del modelo estándar. De acuerdo. Bueno, yo creo que podemos dejar, si te parece bien, aquí por el tiempo del programa, pero con una curiosidad, ¿no? O sea, una pregunta ya, si te parece, para la próxima vez, porque si todas las partículas fundamentales que existen se dividen en dos categorías, fermiones y bosones, unas son más bien materia y las otras fuerzas, los primeros, pues como le he dicho, ¿no? Si lo he entendido bien, hay hasta el momento cinco bosones, pero en realidad solo nos has mencionado cuatro: fotones, gluones, partículas W Sí. y Z. ¿Cuál es el quinto? El bosón de Higgs. El bosón de Higgs. Bueno, ¿qué te parece si la próxima vez nos hablas de este bosón, cuál es su función y qué respuestas nos trae Claro que sí. sobre pues esta formación y funcionamiento de nuestro universo? Hasta muy prontito, Mónica Nova, y muchas gracias.